Olga, el Alexander. Queridos amigos, un abrazo a todos. Les saludo deferentemente desde la ciudad de Nueva York, deseando lo mejor de lo mejor. Baluarte seguro es el nombre de Dios. El justo acudirá a él y será engrandecido. Proverbio 18:10. Muchas noticias en la línea. David Balcácer y el Príncipe Hinoa, uno en Puerto Rico, el otro en República Dominicana. Caliente, caliente toda América. Problema en Colombia, problema en Dominicana. Hoy problema en Haití, problema en Venezuela, problema en Puerto Rico. Problemas por donde quiera. Buenos días, primero a David Balcácer en Dominicana. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días a todos los amigos que de lunes a viernes se mantienen en comunicación con Econews en radio. Buenos días. Buenos días, Príncipe Hinoa. Muy buenos días. Muy buenos días para todos los que nos sintonizan siempre, Econews Agency, y para cada uno de los colegas que tenemos hoy en el muro. Bien, gracias. Buenos días también a Adrián, a Arlen Núñez, que está ahí, Maricefa Reyes, que ya está llegando. ¿Quién más tenemos acá en la línea? Vamos a ver, vamos a ver, vamos arriba. Tenemos a Mariposa Blanca, Dian Estrella, Pastora Noble, Juan Tomás Estrella, Bolívar Almonte, José Ramón Genao. Buenos días, excelente trabajo, líder, estamos contigo, gracias. Buenos días, muy buena señal, dice Bolívar Almonte, Maricefa Reyes, Pastora Noble. Bien, van llegando cada uno de ustedes. Comienzo, hay varias noticias a analizar en esta mañana, pero vamos a arrancar primero con la situación de Colombia. Tengo un reportaje de Alberto Bullamora, que lo teníamos en línea, pero se nos cayó, tiene problema con la señal. Pero ya habíamos preparado anoche un reportaje sobre la situación de un atentado con coche bomba en la escuela de la policía de Bogotá, que lleva varios muertos. Hasta la hora de este reportaje habían 11 muertos, pero parece que entre la madrugada de anoche jueves y hoy viernes hay más muertos fruto del atentado de coche bomba. Las autoridades colombianas investigan la autoría del ataque terrorista. Dice que más de 80 personas han sufrido heridas de diversa consideración. Para ser más exacto y que luego analicemos, muchachos, permítanme colocar y compartir con los oyentes el reporte que desde Colombia nos hace Miguel Alberto Bullamora, otro de los miembros de la Federación Internacional de Periodistas Digitales. Adelante, Bullamora. Este es el informe desde la República de Colombia para El Mundo al Instante sobre lo que ha ocurrido con el atentado sufrido por la Escuela de Oficiales de la Policía de Colombia durante el día de hoy, 17 de enero. Infortunadamente, hacia las 9:30 de la mañana, un carro bomba estalló en las instalaciones de la escuela policial, donde infortunadamente fallecieron varios estudiantes, varios cadetes de la policía, entre ellos una ciudadana extranjera. Se trata de la cadete Erika Chicó, de origen ecuatoriano. También se ha confirmado, fuera de la muerte de esta cadete de 21 años y nacida en Quito, hay una situación incluida en la presencia también de otra ciudadana ecuatoriana de nombre Carolina Sanango, que está entre la lista de heridos, aunque se ha confirmado que sus heridas son leves. Según ha informado la prensa en los resúmenes que hemos conocido a lo largo de las últimas horas, ella ingresó a la escuela de oficiales en el año 2016 y en el pasado 2018 fue becada para estudiar la carrera aquí en Colombia. Se ha conocido, de otra parte, que ella estaba cerca al alojamiento de mujeres dentro de la escuela policial
cerca al cual se estrelló la camioneta Nissan Patrol modelo 1993 con placas LAF565 cargada con 80 kilogramos de peltonita. Se ha conocido también que hay tres panameños, ciudadanos, estudiantes también de la escuela policial, heridos, y un ciudadano norteamericano, del cual aún se mantiene en reserva su nombre. Lo que se ha conocido es que su condición es estable. Actualmente están heridas 54 personas, 54 cadetes. Su condición es estable, hay algunas inclusive con lesiones leves. Se ha confirmado que figura este estadounidense de 22 años de edad, que por cierto ya llega a nuestra mesa de trabajo el nombre. Se le conoce con el nombre de Manuel Jordán. Él tiene una herida en la región occipital y se encuentra a esta hora bajo atención médica. Por el nivel de quemaduras y por el nivel de fragmentación con el que quedaron varios de los cuerpos de las 9 víctimas, que a esta hora, según información que llega de último momento, asciende a 11 la cantidad de fallecidos por este atentado terrorista, será necesario practicar pruebas de ADN para poder identificar a los fallecidos. Estas pruebas se necesitan sobre todo para las víctimas que murieron casi de inmediato en la explosión. Los cuerpos de los fallecidos siguen adentro de las instalaciones con los equipos del peritazgo y diligencia judicial para conocer los detalles de cómo fue el proceso de su muerte. Se conoció que esta camioneta ingresó hacia las 9:30 de la mañana, como lo comentábamos. Esta camioneta era conducida por un personaje, miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, según hemos recibido parte de las autoridades, que decidió actuar de forma suicida y se inmoló al frente de la cabrilla del vehículo, del timón del vehículo. Tenemos entendido que él se descerrajó un disparo en la cabeza en el momento en que activó la bomba que estaba cargada dentro del vehículo. A esta hora hay intensos operativos dentro de la capital de la República, porque se dice que este es solo el primero de una serie de atentados que podrían ocurrir en las próximas horas. Están investigando el vínculo de este personaje fallecido conduciendo la camioneta. Responde al nombre de José Aldemar Rojas, como miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, que supuestamente está presionando para realizar acuerdos de paz. A esta hora se está viendo a ver cómo se logra que los cuerpos o los restos mortales de los fallecidos puedan ser entregados a sus familiares en las próximas horas. Esperemos que se pueda lograr y esperemos que no haya más atentados terroristas. Hay que recordar que para hoy, 17 de enero, estaba programada una marcha de los partidos de izquierda para presionar la renuncia del fiscal y la desmovilización de algunas de las unidades de la policía que supuestamente están presionando la protesta social. Algunas marchas se realizaron en varias ciudades del país, pero la principal, que era la de la capital de la República, quedó aplazada hasta una nueva orden por la situación que se ha generado en el tema de las consecuencias de este atentado que tiene conmocionado a la República de Colombia y que por supuesto pone en entredicho todo lo que se dijo en un momento dado con respecto a la pacificación del país luego de la firma del acuerdo de paz durante el año 2016. Esta es la información para Eco News TV desde Floridablanca, en el departamento de Santander, en la República de Colombia. Un reporte de Miguel Alberto Buya Mora. Siga usted, Bolívar, con más información
y buenos días para todos. Gracias a Miguel Alberto por el informe muy completo, muy completo. A este momento, que son las 9 y 7 de la mañana en Nueva York, dice que al menos 21 muertos y 68 heridos es el saldo de lo acontecido. Y el gobierno de Colombia confirmó que el autor del atentado registrado en el día de ayer en la Academia de Cadetes de Policía en Bogotá es el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. A ver, David, el informe tuyo con relación al caso. Bueno, ha causado conmoción en la República Dominicana el hecho de carácter terrorista que se efectuó en el día de ayer en Colombia, fundamental, principalmente en una escuela de cadetes que se entrenaban para fines de fortalecer lo que se llama la Policía Nacional de esa república. Hemos entendido, de acuerdo a las informaciones provenientes de Colombia, más de las informaciones que tú nos das, Bolívar, que parece que las contradicciones entre el FLN, el Frente de Liberación Nacional, sí, y el gobierno se agudizan en la medida en que transcurre en los días o este breve tiempo. Una propuesta que hace el gobierno de reanudar las negociaciones con el Frente de Liberación Nacional y la negativa que muestran algunos de sus principales líderes de esa guerrilla que opera en esa zona, próximo a esa zona donde ocurrió el atentado terrorista. Esa es la situación que hay, una franca contradicción entre el gobierno y los insurrectos que parece no dar muestra de llegar a acuerdo, porque eso forma parte también de la problemática que se da en todo el sur de América, y más aún con la problemática que se presenta en el vecino país de Venezuela. Hay una situación de caos, de un estado completamente de intranquilidad por toda esa zona donde ocurrió el atentado con un coche bomba, donde mueren más de 20 personas, donde hay más de 60 heridos, y todo eso ha conmocionado no solamente a Colombia, sino todos los que estamos atentos a la situación que se está dando en esa zona del continente americano, en ese Suramérica. Parece que la situación se empeora en la medida en que van transcurriendo las horas. Hay que mantenerse en contacto, Bolívar, y así se lo señalo también a los demás compañeros, para ver cómo se sigue desenvolviendo la situación en la República de Colombia. ¿Alguna opinión, Príncipe Hinoa? Muy triste todo este caso. Lamentaba muchísimo lo que está aconteciendo, no solamente en Colombia, sino en casi la mayoría de los países donde está el terrorismo atacando de una forma u otra a los gobiernos y a la vida civil. Muy triste, y nos unimos de verdad a toda esta conmoción, buscando soluciones a través de cualquier medio de contrarrestar la paz. Eso es algo que nos afecta a todos. Bien, sigo en Colombia. Vamos a escuchar la postura del gobierno en la persona del presidente Duque. Adelante, Palacio de Nariño. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo. Siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán. Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la fuerza pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie. Le he dado la orden a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque, y prevengan cualquier acción criminal. Debo resaltar
que ya avanza la investigación y se ha identificado con plenitud el autor material, vamos a actuar con toda la firmeza y con toda la prudencia. Todos los colombianos debemos estar atentos a contribuir con información a la fuerza pública a través de la red de participación cívica en la línea 123. La información de la ciudadanía es muy importante para desarticular a la estructura criminal que ejecutó este execrable hecho. Juntos, juntos, el gobierno y la sociedad vamos a trabajar por Colombia y no vamos a ceder nunca ante los actos de terror. Colombia está firme y no se amedrenta ni se someterá jamás a los criminales. Del Palacio de Nariño, vamos a cerrar la noticia de Colombia con el informe que da el fiscal general de Colombia. Adelante, Fiscalía. En una acción de reacción inmediata de nuestras policías judiciales, tanto de la Policía Nacional como del CPI de la Fiscalía, hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9:30 horas de la mañana de hoy en una camioneta gris Nissan Patrol del año 1993 con matrícula LAF565. Su bitácora en el RUT demuestra, señor presidente, que su último acto ante las autoridades de tránsito se llevaron a cabo, el último acto se llevó a cabo en la ciudad de Arauca, con ocasión de la revisión técnico-mecánica que se efectuó el 27 de julio del año 2018. Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita. Nuestras capacidades todas de Policía Judicial están desplegadas y tenemos la certeza, señor presidente, de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información, porque estamos orientados a establecer quiénes son los determinadores o autores intelectuales de este acto terrorista. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Que no quede duda, punto y aparte. Periodismo independiente cubriendo palmo a palmo el mundo al instante. Gracias por la sintonía a otros compañeros que ya se han sumado a la línea. Tenemos acá, vamos a ver. Tenemos acá, a ver. Subiendo. Vamos subiendo. A Katia Rousseau, tenemos a Paula Delgado Martínez, Jay Bautista, Diana Torres. Paula Delgado dice: buenos días. Los saludo desde Salamanca, Guanajuato. Un excelente fin de semana. Gracias. A Juana Tejada, que también está en línea. Martín Cabreja, gracias. Diana Torres, buenos días para ustedes y bendiciones para que siempre nos tengan al pie de la noticia. Muchas gracias. También el Macho Pereira. Marisol Bencosme, Katy de Champs, Ana Hilda Vargas.
Buenos días, maestro, dice Anailda. Jackie Luna, gracias. Ángel Grullón, gracias. Jackie Luna, buenos días a todos. Ángel Grullón, buenos días, maestro. Piqui Caputo, el maestro Julio Vázquez, Albert Méndez, que está ahí. Muchas gracias también a los que se siguen integrando. Recuérdense de compartir la transmisión. Bien, la noticia que calienta en Nueva York hoy a una gran parte de los dominicanos es la declaración que da el presidente Danilo Medina, que dice: ex convicto deportados de Estados Unidos son un grave problema para el país. Esa nota que cayó como un cubo de mierda líquida a los dominicanos de aquí, ha sido la comidilla esta mañana del viernes. Dice que el presidente Danilo Medina manifestó hoy que uno de los graves problemas que tiene que enfrentar el país es la gran cantidad de ex convictos que son deportados cada semana desde Estados Unidos, lo que en cierta forma influye en el auge de la delincuencia. Hasta ahí lo vamos a dejar porque hay otras informaciones. Inclusive yo anoche publiqué un prontuario de lo que hacen los delincuentes internacionales, protegido por el gobierno de Danilo Medina, protegido por el PLD y protegido por la mafia que está dentro del palacio. Quiero escuchar primero el parecer de David con relación a esta noticia y luego paso al Príncipe Hinoa para ver qué tienen ellos, y luego entonces le damos entrada a parte de lo que se escribió ayer en el muro de NCTV. Adelante, David. Sí, tenemos primero que hacer un breve enfoque del escándalo, bueno, ya despertado, un escándalo mayúsculo en toda el litoral sur del Caribe, es decir, en la parte sur de la isla de Santo Domingo, donde tanto el senador de la provincia Peravia, así como el senador de la provincia de Pedernales, dicen que esta es una zona libre prácticamente para el tráfico, consumo, venta y todo este tipo de diablura que puede hacer el narcotráfico, quien ha tomado por completo el sur del país, el sur del país de la República Dominicana. Nosotros entendemos que esas declaraciones que da el presidente de la República es con mira a tumbar un poco esa problemática que se vive en toda esa región, más la denuncia que hacen su propio funcionario y sus propios legisladores, como es el caso del senador de Pedernales, reiteramos, y el de Baní. Los cambios policiales, los cambios que se dieron en los mandos de la Policía Nacional en todo el país, también forma parte de buscarle un arreglo al escándalo mayúsculo que esto ha dado con la muerte precisamente de un coronel de la Policía Nacional. O sea, hay que tumbar esa noticia, hay que tumbar ese escándalo, y ahora el presidente de la República sale con que lo culpable de los actos delincuenciales y de criminalidad que se da en la República Dominicana se debe precisamente a esas deportaciones que hacen los Estados Unidos de convictos y criminales que guardan prisión en los Estados Unidos de América. No, el problema y la dificultad de la criminalidad y el desorden generalizado que hay en la República Dominicana no se debe a la llegada de esos dominicanos, de esos que son nuestros delincuentes. No, ahí no es que reside. Lo que reside, a donde reside el problema es que no hay una política seria migratoria, que no hay una política seria en el comercio, que no hay una política seria en la seguridad social, que no hay una política seria en la sociedad que debe de velarse por su tranquilidad, es decir, en las garantías sociales. Entonces, toda esta situación es lo que ha creado este gran problema. Y crear noticias, provocar noticias para ir sustituyendo a las que han impactado. En ese juego no han mantenido durante 16 años. Cambio Bolívar. Príncipe Hinoa, ¿está ahí? Parece que se nos cayó el Príncipe Hinoa. Bien, seguimos entonces con la misma noticia. Yo no entiendo, yo particularmente no entiendo
¿Por qué cargarle el dado a los dominicanos deportados de Estados Unidos? Cuando se ha deportado dominicanos de España, se ha deportado dominicanos de Italia. Puerto Rico es la isla que menos dominicanos ha deportado en los últimos tiempos. Entonces no veo por qué se ensaña contra el dominicano de Estados Unidos, el presidente Medina. Cuando el presidente Medina sabe que la delincuencia internacional, y se lo hice saber ayer, la delincuencia internacional es la que ha permeado la situación del país. El presidente Medina sabe que en el 2018 solamente entraron 2001 dominicanos deportados del extranjero. Sin embargo, 2001 dominicanos. Y es el propio canciller de la República que dice hoy que 2800 haitianos han sido deportados de cualquier parte del mundo hacia la República Dominicana, y él se queda callado, el bandido baboso del presidente de la República. O sea, decir que los dominicanos deportados son los culpables de la delincuencia es una falta de respeto, no solamente al país, sino una falta de respeto a la inteligencia de los dominicanos donde quiera que estemos. El presidente Medina sabe que él abrió las puertas a la delincuencia de cuello blanco, que le diga al país de dónde procede el dinero de todas esas torres que se han hecho, de dónde procede el dinero de todos esos bancos que han quebrado con dinero que ha llegado del extranjero, que le diga al país las inversiones que han hecho mafiosos mexicanos, mafiosos venezolanos en la República Dominicana, mafias italianas. Que le diga al país lo que ha pasado en Romana, lo que ha pasado en Punta Cana, con la cantidad de ricos al vapor, mafiosos italianos que han invertido cuantiosas millones en la República Dominicana. En el informe que yo le doy ayer al presidente y al país, en la página, dice: la idea de que en este país los extranjeros hacen lo que les parece cobra una fuerza con la frecuencia que estos se ven involucrados en hechos delictivos, sea para evadir la justicia de sus países o como sede para operar sus fechorías. Los extranjeros siguen eligiendo el suelo dominicano, que se ha convertido en un paraíso para el delito. Colombianos envueltos en secuestros, africanos que engañan a personas con las promesas de multiplicarles mediante hechicería el dinero que les entregan. Rusos que usan el país como puente para traficar personas a los Estados Unidos. Venezolanos que encabezan red de robos y atracos son solo algunos de los casos más sonados. El presidente sabe de funcionarios de su gobierno vinculados con tráfico de cubanos y de chinos, funcionarios del PLD. Esos sí son los que han dañado el país con la delincuencia. La ejecución en una localidad de Baní de 6 extranjeros por un presunto ajuste de cuenta vinculado al narcotráfico, los millones incautados a los hermanos Benítez, muestran la magnitud del auge que el crimen internacional logra en la República Dominicana. Solo en el 2007, la Policía Internacional, Interpol, y las autoridades dominicanas perseguían a 37 extranjeros que estaban vinculados a quiebras de bancos, estafas, sabotaje y narcotráfico, y que se sospechaba habían entrado a la República Dominicana utilizando nombres falsos o en aviones privados, simulando ser inversionistas extranjeros. El presidente Medina sabe que el último día que se trató el derribo de las Torres Gemelas se hizo en un hotel de Puerto Plata con la presencia de Mohamed Atta, el cerebro del derribo de las Torres Gemelas, y que Mohamed Atta fue visado por el consulado dominicano en Alemania. El presidente sabe que los 4 periodistas que fueron asesinados en Francia, 2 de los asesinos pasaron 5 días en un hotel de La Romana y salieron de República Dominicana porque entraron sin visa al país. El presidente sabe que de los dominicanos que han sido deportados últimamente de Estados Unidos, 1% ha sido deportado por asunto de child support, otro porque no han podido pagar cuantiosas sumas o pequeñas sumas de multas. Y es mínimo el número de dominicanos deportados por asunto de droga. Y él lo sabe, el presidente charlatán de Danilo Medina.
Él sabe que los dominicanos, cuando él dice lo que dijo ayer, está echándole mierda a todos los dominicanos, y no todos los dominicanos son delincuentes. Nosotros hemos mantenido el honor, el orgullo y el prestigio dominicanista para que este bandido de Danilo Medina, que si hay un delincuente ha sido él, el que llevó a los brasileños a desangrar el país. Si hay un delincuente que ha dañado y ha destruido el país, es Danilo Medina, que ha protegido a los haitianos. Es Danilo Medina que tiene una mafia dentro del palacio y se hace loco. Es Danilo Medina quien sabe que él le vendió parte de la riqueza del país a Canadá. Le vendió parte de la riqueza del país a Brasil. ¿Eh? Él lo sabe eso y todavía mantiene publicitarias de los delincuentes brasileños dentro de la República Dominicana. El hijo de Joao Santana no ha salido del país. El mafioso esposo de la, el ex esposo de la que es esposa de Joao Santana, pernota en el país, y la hija, y él lo sabe. En la República Dominicana se le ha dado ciudadanía a delincuentes de cuello blanco, ciudadanía regalada sin pasar por ningún lado, y él lo sabe. Los préstamos leoninos que se han hecho, el presidente también lo sabe. ¿Cómo va a venir a decir este azaroso, para usar la palabra del otro bandido de Hipólito Mejía, ¿eh? ¿Cómo le va a decir él a los dominicanos o al mundo que los dominicanos deportados son los responsables de lo que está pasando en el país? No, se equivocó, presidente. Se equivocó, presidente. Se comió un mojón con cebolla. Entiéndalo de una vez. No es verdad eso. Lo que usted está tratando es de cerrar el camino al voto en el exterior y de cerrar el camino a los delincuentes diputados de ultramar. Otro invento de Leonel Fernández para hacerle daño a la comunidad. El dominicano de ultramar, el dominicano de Puerto Rico, el dominicano de Italia, el dominicano de Canadá, el dominicano de España, el dominicano de Japón, trabaja para mandarle a sus familiares. Nosotros lo que hemos hecho es sostener el país para que ustedes no maltraten. Gente como usted, que no ha hecho nada históricamente más que joder a la nación. Usted que le quitó la palabra Dios, patria y libertad y hizo que se suprimiera el escudo de la bandera dominicana. Usted que le entregó la República Dominicana a Haití. Usted que es peor, peor que Pedro Santana, peor que Lilís. ¿Eh? Usted si no sirve para nada, porque usted, presidente Danilo Medina, traicionó a Juan Bosch, traicionó los principios y los idearios de Duarte, traicionó los principios revolucionarios. Ustedes los revolucionarios de cartón, los que no sirven para nada, los hijos bastardos y malditos de un cuentista llamado Juan Bosch. Es una falta de respeto decir lo que usted acaba de decir. Y debe retractarse y pedir perdón, buen charlatán. Eso es lo que hay que hacer. El dominicano, como decía uno de los líderes hoy en Nueva York, el dominicano de ultramar lo que tiene que hacer es, y nosotros apoyamos esa medida, no mandar ni un céntimo a la República Dominicana. No mandar un chele a la República Dominicana. Para que se terminen de joder. Porque un maldito país que nada más está pensando en que le den, un país estomacal, no puede avanzar. No puede avanzar, salvo que alguien dentro del palacio esté tratando de que a este monigote de presidente que tiene la República Dominicana lo saquen de circulación. O está loco, o está loco, o olió cosas que no tenía que oler el presidente Medina cuando dijo esas expresiones que dijo ayer. Y con un maldito periodismo que tampoco sirve para nada. ¿Está ahí, Príncipe Hinoa? Sí, estoy aquí, líder. Estoy aquí. Buenos días, muy buenos días. Dándole la bienvenida una vez más a aquellos que acaban de entrar a Eco News TV. Muy de acuerdo con sus declaraciones, maestro. Y sobre todo quiero abundar al respecto de que no solamente el presidente Medina ha fallado en todas las cosas que usted ha enumerado, sino también en ofrecer una política, una plataforma adecuada para restaurar a esos delincuentes que son deportados hacia la República Dominicana. No hay un plan, un proyecto que agarre a esos delincuentes y lo pongan en una escuela o en algún tipo de restauración para reeducarlos y prepararlos para entrarlos a la sociedad. O sea, inmediatamente llegan a la República Dominicana, los sueltan
¿Y qué van a hacer estos delincuentes? Hacen lo mismo que estaban haciendo de donde vinieron, a delinquir, seguir delinquiendo. Entonces, es una política educativa que hace falta y que ha fallado el gobierno actual de la República Dominicana en ofrecer alguna alternativa de restaurar a los delincuentes que son deportados. Muy afectado también, enormemente, al ver las fotografías de los haitianos que llegan en aviones a la República Dominicana, también de la República Dominicana. Es decir, que no solamente el presidente Medina ha fallado en ese aspecto, sino en muchos otros más. La delincuencia no se va a detener, al menos que no haya un plan de educación para poder volver a integrar a la sociedad a estos delincuentes. Es que no todos los dominicanos son delincuentes que han deportado. David, adelante. No, solamente agregarle que en un plan masivo de recuperar lo que se llama la dignidad de la patria, deben de estar entonces estos partidos de oposición, que yo dudo que se integren, porque también están completamente contaminados por la corrupción y la dejadez. En ese sentido, nosotros entendemos que, tal como tú señalas, Bolívar, parece que al presidente se le fue el gatillo en estar involucrando a los que vienen deportados de los Estados Unidos después de haber cumplido su condena allí, en cárcel norteamericana. Querer entonces culpar a estos señores que llegan de la situación y de la crisis generalizada que hay en la República Dominicana. Eso creo que el presidente cometió un grave error, y precisamente aquí grandes organizaciones no gubernamentales, asociaciones de los barrios marginados y de sectores de clase media han criticado esa postura del presidente. Debemos de seguir luchando aquí en Dominicana porque se restablezca el orden institucional que se ha roto con el rompimiento de nuestra soberanía nacional, que se ha roto por estas negociaciones malsanas con organismos internacionales para entregarle la república a las grandes empresas mineras bajo la combinación que hace precisamente la familia Clinton, tanto el esposo como la esposa del expresidente, que pretenden ya definitivamente asumir el control de ese territorio que se llama Haití, pero un territorio prácticamente desolado, porque la mayoría de sus habitantes y de su pueblo, de su población, están en la RD aquí, lo cual ha creado grandes dificultades que en cualquier momento podría haber grandes confrontaciones entre la población dominicana y la población haitiana. Ahí están los hechos y nadie puede negarlo. Tenemos tres situaciones puntualmente que hay que plantear. Primero, el narcotráfico ha tomado la franja sur de la isla de Santo Domingo. Y el gobierno en sentido general. Cristóbal hasta Pedernales. Y el gobierno. Todo eso es de un solo cartel, de una sola mafia. Y por eso la muerte de ese coronel. La otra parte es la invasión pasiva y activa ya de los haitianos. Y de otros extranjeros. No tenemos una política de carácter internacional, ni mucho menos migratoria. Por eso vienen todos estos delincuentes extranjeros a la República Dominicana, a este paraíso de la diablura, a este paraíso del desconcierto, a este paraíso de crisis tras crisis. Es decir, que nosotros en Dominicana estamos al borde de una gran desgracia. Concluyo diciendo que el presidente debe de rectificar su posición, porque el problema no está en esos delincuentes, que son nuestros delincuentes, que cumplieron pena allí y llegaron al país. El problema no reside en la sábana, como se dice popularmente. El problema y la enfermedad y el metástasis que ha hecho
se ha hecho en el cuerpo social dominicano que está bajo la dirección del partido del gobierno que se llama Partido de la Liberación Dominicana. El partido de Danilo Medina, el partido que pretende de nuevo volverlo a llevar a la cima del poder en las próximas elecciones. Si es que hay elecciones en la República Dominicana. Adelante, Bolívar. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Así anda el mundo. Así anda el mundo. ¿Qué pasó aquí? No sé si me están escuchando. Buenos días, señor. Vengo a hacer unos trámites de estos papeles. ¿Vienes a dejar un archivo? ¡Habla claro, pues! Pero ya vuelta, no te molestes. Uy, esto no sirve. Me haces perder el tiempo. Tienes que hacer estos papeles nuevamente. Ir a la fiscalía para que... Como trabajador público, tu vocación debe ser la de servir. Por eso, no juzgues a las personas por su forma de hablar o vestir. Trata a todos con igualdad y respeto. Dile no a la discriminación. Defiende tus derechos. Bien, vamos ahora a recorrer el mundo. Resumen mundial de noticias. Un grupo de observadores de la ONU sale indemne de un tiroteo en Yemen, en la ciudad de Hodeida, un importante puerto del Mar Rojo. Los observadores están supervisando la tregua vigente en esta ciudad desde hace casi un mes entre los rebeldes chiitas hutíes y las fuerzas progubernamentales apoyadas por Arabia Saudita y otros países sunitas. La policía sudanesa disuelve con gases lacrimógenos una nueva manifestación contra el presidente al-Bashir en la capital Jartum, 4 semanas después del inicio de las protestas contra la subida de los precios del pan y los medicamentos. En ese mes de protestas habrían muerto al menos 40 personas, según ONGs de defensa de los derechos humanos. Huelga masiva en Túnez. El transporte aéreo, las escuelas, universidades y administraciones están paralizadas. Las centrales sindicales llaman a movilizarse contra las políticas liberales en un país sumido en una profunda crisis económica y social, pero que está viviendo una transición política hacia la democracia en el marco de las llamadas primaveras árabes. Francia se prepara para un Brexit sin acuerdo. El Senado galo aprueba hoy 5 decretos presentados por el gobierno y que van a dar protección a los intereses de los franceses residentes en Reino Unido, además de restablecer controles aduaneros en los puertos y aeropuertos franceses para los productos británicos. Eso sí, si no hay acuerdo para el 29 de marzo, fecha en la que entra en vigor el Brexit, la salida de Londres de la Unión Europea, por el momento no hay ningún acuerdo, ningún pacto que marque la pauta. Human Rights Watch presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo y en América Latina la ONG señala un retroceso muy avanzado en países como Venezuela o Nicaragua, que llevan a cabo una feroz represión de la oposición. Además, la ONG se muestra preocupada por la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia brasileña, por su apoyo abierto al uso de la fuerza letal por los policías y miembros de las Fuerzas Armadas en un país devastado por los homicidios. Y en deportes, el piloto de autos catarí, Nasser Al-Attiyah, se lleva su tercer Rally Dakar, imponiéndose ante el español Carlos Sainz y el francés Sebastián Loeb. Y también en el Open de Australia, el serbio Novak Djokovic se impuso sin problemas al francés Wilfried Tsonga. El número uno pasa así a la tercera ronda del Open de Australia. Con el informe de Francia y Europa, bajamos a esta parte de Occidente y escuchamos otro resumen más, pero esta vez desde la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Washington. En Washington, el presidente Donald Trump no cede en su postura sobre la seguridad fronteriza y se refirió a las caravanas. Miles y miles de personas. No sabemos de dónde son. ¿Quiénes son? Nada. Necesitamos fronteras fuertes. Necesitamos barreras y fronteras fuertes. Nada más funcionará. Todos lo saben. Todos lo dicen ahora. Es una cosa de tiempo. La movilización hacia la frontera sur estadounidense ocurre en momentos de división en el país sobre la seguridad fronteriza y, según el mandatario, en la peor crisis de seguridad nacional de Estados Unidos. Jorge Agobián. La jornada número 31 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán estuvo lleno de datos de la segunda captura que se hizo de Joaquín Guzmán Loera, la cual tuvo lugar en Mazatlán, México, en un hotel en el que Joaquín El Chapo Guzmán estaba acompañado de su esposa y sus mellizas. Cabe resaltar que después de que se llevaran a cabo 5 allanamientos en ubicaciones que se creía podría ser hallado, fue cuando comenzaron a obtener elementos necesarios aportados por alias Nariz, quien precisamente habría entregado todos los detalles de en donde posteriormente él fue encontrado. Laura Sepúlveda, Nueva York. La cifra de niños migrantes separados de sus familias podría superar en miles la que ha reconocido el gobierno de Donald Trump, dijeron investigadores este jueves. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud concluye que las separaciones de familias estaban ocurriendo antes de la primavera del año pasado, cuando el gobierno anunció su política de cero tolerancia en la frontera con México. Las autoridades colombianas aseguran haber identificado al responsable del ataque con un coche bomba en la Academia Policial General Santander en Bogotá, que dejó 9 muertos y decenas de heridos. El fiscal Néstor Martínez
dijo que un hombre identificado como Aldemar Rodríguez entró a la academia a las 9:30 de la mañana este jueves en una camioneta Nissan cargada con 80 kilogramos de explosivos elaborados con pentolita. En su informe anual, Human Rights Watch criticó este jueves la situación de los derechos humanos en Venezuela, Brasil, México y Nicaragua y aseguró que el mundo vive tiempos oscuros, aunque la resistencia está cobrando fuerza en las instituciones y en la calle, especialmente en América Latina. Kenneth Ross, director ejecutivo de la ONG, aseguró en una entrevista con EFE que decir que el autoritarismo cotiza al alza no es contar toda la historia y que en el subcontinente se registraron importantes buenas noticias el año pasado. Bien, de Washington giramos la brújula y pasamos directamente al Vaticano. Adelante, observadores romanos. El Papa se tomó varios minutos para saludar a muchas personas antes de la audiencia general y estos jóvenes le ofrecieron mate. El grupo se dejó llevar por el entusiasmo y por eso el Papa se preocupó de que alguno se hiciera daño. En su catequesis, Francisco comentó la palabra más importante del Padre Nuestro. Francisco recordó que el Evangelio mantiene en varias ocasiones el término arameo Abba en vez de Padre. Dire Abba es qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio Padre. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria Abba con papà o babbo. Invece di dire padre nostro, dire papà, babbo. Noi continuiamo a dire padre nostro, ma col cuore siamo invitati a dire papà, avere un rapporto con Dio come quello di un bambino col suo papà. Recordó también que tratar a Dios como un padre no es un elemento secundario del cristianismo, sino una característica fundamental. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano non considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più paura, ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia in Lui. Può parlare con il Creatore chiamandolo Padre. El Papa también recordó que este viernes comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que participan todas las confesiones. El Papa pidió a los católicos que participen y que ayuden a que todos los cristianos sean una sola familia. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Estamos donde quiera que estés. Príncipe, ¿qué pasa en Puerto Rico este viernes? Buenos días, muy buenos días para todos los que nos sintonizan a través de Eco News TV. De este lado, los cielos totalmente despejados en Puerto Rico, temperatura 75 grados, sumamente fresca. Y le estamos reportando que entra en vigor la ley que requiere certificado de examen oral a todos los estudiantes. El secretario del Departamento de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado, anunció que en el inicio de este semestre escolar entró en vigor la ley 63 que establece como requisito la presentación de un certificado de examen oral para ser matriculado en una escuela pública o privada. Esta ley dispone que menores matriculados en los grados de kindergarten, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo grado deben entregar un certificado de examen oral. Más de 21 muertos en asesinatos diversos en la isla de Puerto Rico, provocado por la ola que hay de inseguridad. En estos momentos, la isla de Puerto Rico está siendo afectada por la decisión del gobierno federal de cerrar parcialmente muchos de sus servicios. El muro de la discordia, el presidente de los Estados Unidos, en su afán por construir un muro en la frontera con México, provocó un cierre histórico del gobierno federal y ya se sienten los efectos, tanto allá como acá, cuando los empleados de ciertas agencias federales que se han mantenido funcionando dejaron de cobrar. Los demócratas de la Cámara de Representantes le han dicho a Trump que el muro no va. Y este sigue respondiendo con ataques virulentos, amenazando con declarar una emergencia nacional. Muchas de las agencias gubernamentales y federales se encuentran cerradas en Puerto Rico. Tanto es el caso también de los trabajadores de la TSA, Transportation Safety Agency. Muchos no están cobrando. El Seguro Social también se encuentra en cierta forma paralizado. La policía también sufre los efectos.
del cierre del gobierno federal. Afecta, aumenta la delincuencia y hay mucha inseguridad en toda la isla. De este lado, reportando en vivo y directo para Econews TV, el Príncipe Hinoa, desde Puerto Rico. Adelante tú. David, ¿qué tienes? Bueno, independientemente de estos asuntos excepcionales, como es el caso de la problemática dominico-haitiana, las declaraciones del ministro de la Presidencia con relación a que el gobierno tiene prácticamente control de la decisión que pueda asumir el comité político y el comité central del PLD, así como los congresistas que están bajo el control del presidente Danilo Medina, de una nueva reelección en base al correctivo o suprimisión de algunos artículos que impedirían que el presidente aspirara de nuevo a la presidencia de la República. En otro orden, se continúan las investigaciones con relación a los hechos acaecidos en la zona sur del país a raíz de la muerte del coronel. También algunos congresistas que se oponen a las pretensiones de comprar legisladores a fin de variar los articulados que están establecidos en la Constitución de la República de impedir la reelección. En ese sentido, algunos legisladores de la oposición han hecho sus planteamientos. En el orden particular, en la ciudad de Moca, al norte de la República Dominicana, los empresarios avícolas y porcinos siguen reclutando ex agentes militares y ex agentes policiales para ellos constituir una especie de un pequeño ejército para poder proteger sus intereses, su granja, que constantemente son asaltadas por grupos vandálicos que incursionan en toda esta región del Cibao Central, específicamente en Licey al Medio, Santiago y Moca. Han comprado armas y están entrenando parte del personal que emplearían para fin de detener la ola delincuencial que pone en ruina prácticamente a los porcicultores, avicultores y agricultores en la región del Cibao. Y por último, se mantiene la protesta, se están recogiendo firmas calle por calle en la zona norte de la ciudad de Moca para oponerse a la imposición que mediante una resolución hiciera el Ministerio de Educación de cambiarle el nombre a la histórica escuela Juan Crisóstomo Estrella. Y en esa histórica escuela que se inició en el 1956 por orden de Rafael Leonidas Trujillo Molina, llevaba el nombre de Juan Crisóstomo Estrella. Y históricamente ese nombre se ha mantenido y hoy los pobladores de la parte alta rechazan de que se quiera violar la memoria histórica, quitándole el nombre de ese ilustre maestro para sustituirlo por otro. Esas son las protestas que se dan en la parte alta de la ciudad de Moca y en la parte baja con relación a los empresarios. Desde Moca, República Dominicana, para Econio, David Barcaz. Bien, ahí tenemos el informe de David. Tengo en la línea a Chiqui de Los Ángeles, Vega Teudi Trinidad. ¿Qué dice Julio aquí? No estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente. Perfecto. Ángel Grullón, un concepto equivocado de Danilo. Ramiro Guzmán Senior en línea, gracias. Luis Cruz también en línea, gracias. Maricefa Reyes, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente. Es muy bueno no hacer y culpar a otros. Que se apriete los pantalones y aprenda a gobernar. En línea también Milenita Altagracia Ruiz, Belkis Enríquez, Ramiro Guzmán, muy buenos días, distinguidos amigos, muy buenos profesionales mocanos, muchas felicidades, buenos amigos. Bien, Juan Pujols, gracias Juan. Paolo Dibaldi, wow, Paolo, qué bueno que está ahí, gracias por acompañarnos. Juan Pujol a compartir, mi gente. Gracias, Juan.
Jay Bautista, Boli, en noticias locales de Moca, ayer vi un video publicado en Cachicha donde un ex regidor del PLD acusa al alcalde de regalar 57 millones de pesos en botellas a personas que no están en la nómina de la alcaldía. Y yo me pregunto, ¿en quién podemos confiar si todos tienen su cola que le pisen? Moca es un pueblo fallido, arropado por la delincuencia y la corrupción. Gisela Sánchez en línea. Mildred Guzmán también. Milenita Altagracia, buenos días. Algunos de esos dominicanos son deportados por asuntos inmigratorios, no criminales. Así es. El Macho Pereira, ¿con qué disparate sale esa pieza decorativa que tenemos como presidente en RD? Qué bueno es coger piedra para los chiquitos. Están dolidos porque ya no pueden venir a Nueva York sin que se lleven su abucheo de ladrón, ladrón, ladrón. ¿Qué más tengo aquí? Ángel Grullón, Mayra, me fue. Mayra Rosado, Jay Bautista, Mercedes Cruz Acosta, Pilar Santos. Bien, gracias a todos. De los muchachos, entonces viajamos a Cuba para escuchar un recorrido que ha hecho el presidente Díaz-Canel de Cuba. Adelante, La Habana. Como parte de las visitas gubernamentales que realiza el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por diferentes territorios del país, inició este miércoles un recorrido por la provincia de Santi Spíritus. El primer lugar en visitar fue un parque fotovoltaico del municipio de La Sierpe, emplazamiento que aporta energía a este territorio. Posteriormente llegó hasta la empresa Agroindustrial del Sur de Aquíbaro, una de las mayores productoras de arroz del país, que además produce viandas, frutas, vegetales, carne y leche. El director de esta empresa le informó al presidente cubano los principales resultados de la entidad y sus proyecciones de desarrollo hasta el 2030. Comentó que en los últimos años se han beneficiado con la incorporación de maquinarias agrícolas, así como plantas de secado, clasificación de semillas y silos para el almacenamiento de arroz. Díaz-Canel dijo que los resultados productivos de esta entidad son ejemplo de lo que puede hacer la empresa estatal socialista. Por su parte, el ministro de la Agricultura destacó que el país está en un buen momento de la producción arrocera y se prevé continuar incrementando los niveles productivos. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros visitó también una entidad pecuaria, la fábrica de pienso criollo a partir del desecho del arroz, una mini industria que procesa 12 surtidos de frutas y vegetales y los campos arroceros de esta empresa. Miguel Díaz-Canel llegó también a la escuela primaria José Martí, donde conversó con maestros y niños. Aquí estuvo acompañado por la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez. En próximas emisiones ampliaremos esta información. Así las cosas en Cuba. De Cuba, entonces, viajamos al Japón. Hay cambio en la realeza japonesa. Adelante, Japón. El gobierno de Japón continúa con los preparativos de las ceremonias relacionadas con la sucesión al trono que tendrán lugar este año. La comisión gubernamental a cargo de la organización de estos actos se ha reunido hoy jueves para planificarlos sobre la base de la Constitución. El ente ha decidido que la ceremonia de abdicación Taiirei Seiden no Gi en japonés se lleve a cabo el 30 de abril a las 5 de la tarde. El acto de 10 minutos de duración será en el Salón Matsunoma, en el Palacio Imperial. No se ha celebrado nunca antes en la historia constitucional de Japón. La ceremonia de entronización Kenji Tosho Kei no Gi, en la que el nuevo emperador recibe los tesoros imperiales del país y los sellos imperial y del Estado, será el 1 de mayo a las 10 y media de la mañana. Ese mismo día, 40 minutos después, el monarca celebrará su primera audiencia con representantes del pueblo, un acto denominado Sokui Gocho Ken no Gi. El 22 de octubre habrá otra ceremonia, la Sokuirei Seigen no Gi, en la que se anunciará la entronización al pueblo japonés y al resto del mundo. La seguirá un desfile, el Shukuga Onretsu no Gi. En este desfile se utilizará un Toyota Century descapotable por motivos de seguridad y relacionados con el medio ambiente.
Giramos la brújula y desde Japón entonces viajamos a Nueva York y nos internamos en Naciones Unidas, donde hay un informe sobre la visita del canciller de Venezuela. El canciller de Venezuela estuvo en la sede de la ONU en Nueva York, donde se reunió con el secretario general Antonio Guterres para conversar sobre la situación en su país, refrendarle el compromiso con el desarrollo sostenible e informarle sobre la gestación de un golpe de Estado orquestado desde Estados Unidos. Luego de la reunión, Arreaza afirmó ante la prensa que Venezuela tiene la voluntad de trabajar en conjunto con las Naciones Unidas e informó haberle comunicado al secretario general que está en marcha un nuevo intento de derrocar al gobierno de su país. Hemos de decir que el secretario general está atento y está al tanto de la realidad venezolana y siempre ha manifestado su disposición para ayudar y, bueno, la necesidad de que los venezolanos siempre podamos resolver soberanamente y entre venezolanos y venezolanas nuestros asuntos, sin la intervención de ningún país, sin la intervención de ningún gobierno. Arreaza señaló que el gobierno estadounidense ha emprendido desde 2015 una serie de acciones concretas contra el pueblo venezolano. Afirmó que su país vive un bloqueo económico semejante al que ha padecido Cuba durante casi 60 años y que el sistema financiero y bancario internacional se distancia de Venezuela por temor a las sanciones de Estados Unidos, lo que dificulta procurar insumos básicos para la población, que es la que padece dichas medidas coercitivas. El canciller subrayó, no obstante, que Venezuela mantiene su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los ha incluido en su Plan Nacional de Desarrollo. Arreaza aseguró asimismo que los instrumentos guías del gobierno de Venezuela son la Constitución venezolana y la Carta de las Naciones Unidas. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Con Carla García cerramos los reportajes y con Máximo Padilla cerramos el programa de hoy. Máximo Padilla dice, hoy daremos una publicación por escrito en defensa de los hijos de Duarte, que vivimos en el exterior. Máximo Padilla es el presidente del Comité del Dominicano en el exterior y va a tener que jugar un papel muy estelar en este lío que acaba de desatar Danilo Medina. Aquí cerramos. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan por Eco News. Nosotros nos mantendremos al tanto de la noticia para servirle, porque somos un periodismo ético. Desde Santo Domingo, República Dominicana, David Parcas. Adelante, príncipe, buenos días. Muy buenos días, queridos. Escucha los que están en sintonía con nosotros. Gracias, maestro, por la oportunidad de podernos comunicar con tantas personas a través del internet y a través de nuestros medios digitales. De este lado les deseamos un fin de semana excelente y que la pasen bien en familia, recordando que no es donde estamos, sino hacia dónde vamos, directamente y en vivo, desde Puerto Rico, el príncipe y no, adelante tú. A ustedes gracias. El lunes volvemos a darle la vuelta al mundo en instante. Gracias, hasta entonces. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.